Bueno, pues estamos contentos de que se decida en el campo, eso es lo más importante. Y después sí que es verdad que las fechas pues se alargan mucho. Es complicado estar entrenando con tanto tiempo para el partido, pero bueno, habiendo unas fechas, habiendo ya cómo tenemos que enfocar el trabajo de cara al partido, la plantilla está contenta, está ilusionada y ayer se dieron las fechas y yo creo que la respuesta fue positiva de tener ya una fecha en concreto para mentalizarnos y ir a por el ascenso. Yo creo que sí, que quieras que no, te activas un poco porque ya tienes puesta la mente en una fecha, en una meta, que antes pues estabas ahí a verlas venir, no sabíamos qué iba a pasar y bueno, la pena que sea tarde, que hubiéramos preferido que fuera antes porque ya tenemos ganas de luchar por el ascenso y que acabe la temporada con el ascenso, pero bueno, está ahí y vamos a por ello. Bueno, vamos a ver qué pasa con el partido Depor Fuenlabrada, que se juega el miércoles. Yo creo que no se jugará el miércoles, pero bueno, veremos a ver qué pasa y yo confío en que ya se juegue el día 13 el primer partido. Es verdad que quedan días y puede haber percances, como ha habido hasta ahora, pero bueno, esperemos que no ocurra. Trataremos de cuidarnos nosotros al máximo y que si pasa algo que fuese ajeno a nosotros. Bien, el equipo está bien metido, cómodo, con el entrenador, asimilando los conceptos. Yo creo que bueno, que el primer partido se verá cambio en el equipo y yo creo que el cambio va a ser positivo.